Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 10. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México. Y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa el hombre de aquellas tierras, donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choice, Guasave, Sinaloa y Angostura, Salvador Alvarado, así como Mocorito, que nos ven en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema Historia de Luis Pérez Mesa, el trovador del campo. En esta oportunidad les traemos a ustedes a uno de los mejores y reconocidos cantantes folcloristas, gran cantautor y fino compositor mexicano de la vieja guardia, que se paseó por diversos escenarios mexicanos y del mundo, se consagró interpretando la música de su tierra, sinaloense, de su querido país, la música ranchera, y de esa forma se hizo un hombre, y se ganó un sitio de honor dentro de los grandes intérpretes de la canción mexicana. Para las nuevas y no tan nuevas generaciones, nos complace poner a su disposición el pequeño reconocimiento que hoy le rendimos a este insigne intérprete de la música recia de Sinaloa, esa música campirana, y de México, a don Ignacio Pérez Mesa, quien nació en la Rastra, Cosalá, Sinaloa. De acuerdo con la afirmación que hace su propia nieta, y verdaderamente, él nació el 22 de mayo de 1917 y falleció en Guasave, Sinaloa, el 9 de junio de 1981. Más conocido como Luis Pérez Mesa o el Trovador del Campo, fue un cantante, fue un boxeador y actor mexicano. Luis Pérez Mesa, cuyo nombre de pila fue Ignacio, lo cambió por el de su hermano prematuramente muerto, hijo de Zenón o Simón Pérez e Isabel Mesa. Luis Pérez Mesa fue el errante que vagó por la vida. En 1925 estudió la primaria en Culiacán, y en 1931 sintió que el canto brotaba de su sangre y alma, buscando amores que sepan comprender, y aunque le toque perder en la partida, de todos modos, no deja de querer. Fue muy enamorado y seductor, y como decimos en Sinaloa, padre de más de cuatro. Amigo del gran compositor sinaloense fue don Enrique Sánchez Alonso, el Negrumo. Este le enseñó el arte de la música en una guitarra que compró en 4 pesos. Inició su carrera en 1931 formando el dueto Chico y Nacho, ofreciendo la pieza 20 centavos en la playa La Tamborita. En 1935 realizó su primera actuación formando parte del dúo Chico y Nacho con Francisco Ansuérez Parra. Compaginó con esta carrera la del boxeador, en la que tenía el sobrenombre de Kid Mundial, y en la que se le acreditaban al menos 60 knockouts, lo que da una idea de lo recio que pegaba en la práctica en este deporte de los puños, ya que esa cantidad de peleas ganadas antes del límite representaba un portento que también fue como gran boxeador. Él golpeó a sus rivales en el ring, pero la vida muchas veces lo golpeó a él. Como cantante aún sigue noqueado al gusto de los sinaloenses con su forma de cantar. A los 24 años de edad compuso La Piedrecita en la XESA de Culiacán, transmitió La Hora de Nacho Pérez con canciones en vivo e invitados. En el OTA, en 1936 compuso El Barzón, canción antecedente de la música de protesta, ganándose el respeto del general Lázaro Cárdenas, pero lo más importante, el cariño de los campesinos. Realizó una gira que lo llevó por Guadalajara de los Reyes, para cantar, y también a Tijuana, todo Sonora, Los Mochis, Culiacán, Cosalá y Mazatlán. En el Hoy Teatro Ángeles Peralta para cantar también y para boxear. El dúo Chico y Nacho se transformó en quinteto
al añadirse Francisco Sandoval y su hermano Luis y Emilio, grupo al que bautizaron como Los Parrangos y que tendría breve duración. A principios de los años 40 debutó como solista en la XESA de Culiacán y después se fue a Tijuana. En 1943 viajó a México para ponerse y darse a conocer. Tuvo una vida muy agitada. No fueron tiempos fáciles para Luis, que tras mucho desambular tocando en bares y fiestas familiares, obtuvo al fin el reconocimiento de la XEW, gracias a su inclusión en el programa Fiestas Rancheras, que conducía Matilde Sánchez, mejor conocido como La Torcasita. Según algunos, fue en ese periodo cuando recibió el sobrenombre del Trovador del Campo, si bien otros aducen que ese seudónimo lo recibió de Pedro de Lille, por allá en 1952. En esa misma etapa, Pérez Mesa estudió canto con Beatriz Pinzini, con la idea de debutar en la ópera, pues su voz de tenor parecía prometedora. Sin embargo, la música popular lo atrajo, y en 1944 se integró como primera voz en el Cuarteto Metropolitano de Felipe Bermejo. En 1945 viajó a las islas de Guam y Iowa en Filipinas y a Hawái para cantar a los militares mexicanos del Escuadrón 201 que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Después de esta aventura, volvió de Oriente a Estados Unidos, donde grabó un sencillo de boleros que trajo a nuestro país al año siguiente. En mayo de 1946 se convirtió definitivamente en Luis Pérez Mesa a sugerencia de los ejecutivos de la XCW, por lo que abundaban, eran, decían ellos, los Nacho Pérez, sastres, médicos y hasta toreros. En nombre de Luis lo tomó en honor a su hermano, fallecido en el Tambor Sinaloa. Al año siguiente formó el trío Culiacán junto con el Negrumo y el Gordo Villarreal, y con el sello RCA, Víctor grabó el Charro Alegre y Bonito Morelos. En 1947 y 49 vivió en Madrid, donde se le conoció como la voz de oro de América. Fue cofundador de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA y filmó en 1948 allá en el Rancho Grande con Jorge Negrete, bajo la dirección de Fernando de Fuentes. Felipe Valdés Leal lo contrató para que grabara con él Mariachi Vargas para la Columbia. Su primer LP, que contiene canciones como La Rondalla, Al Morir la Tarde y El Carro del Sol. Ya en 1952, en la XCQ, el locutor de las estrellas, Pedro de Lille, lo bautizó como El Trovador de Campo. Cantaba y actuaba con Rosita Carballo, El Negrumo y Fausto Miller. Después integró al mazatleco Pablo Lozoya, El Caporal. Fue en 1951-52 cuando decidió cantar música campirana con la banda sinaloense. Las dos primeras canciones que interpretó en ese estilo fueron India Bonita y El Sauce y La Palma. Al mismo tiempo continuó sus aspiraciones en el cine, actuando con Pedro Armendáriz en la película La Casa Colorada y Juan Charrasqueado. En 1958 y 62, El Charro Urreta lo dirigió en otras 8 películas. Luis Pérez Mesa dio a conocer la banda sinaloense. Adoptó la letra e hizo arreglos al Sauce y La Palma y La India Bonita, grabándola con los guamuchileños de Culiacán. A lo largo de su carrera también trabajó con El Recodo de Don Cruz Lizárraga, Los Tirolas, Los Quiñones de la Cruz, La Banda de Tepuxtla, Los Tierra Blancas, La Costeña y La Banda de Porfirio Amarillas. Grabó 19 long plays o LPs de larga duración con La Costeña de Don Ramón López Alvarado. Esta banda lo acompañó por más de 15 años en sus giras artísticas. Luis Pérez Mesa grabó 113 LPs, 550 sencillos en la ciudad de Nueva York, vendió 65,000 copias de Las Isabeles y Ojitos Aceitunados. Durante más de 8 años estuvo como mayor éxito en la radio El Gavilán Pollero. Dado su éxito y su calidad vocal, múltiples composiciones crearon canciones especialistas para su voz, como Don Alfonso Esparza Oteo, La Rondalla, Canción del Corazón, Melodías, Que me entierren con la banda, Ventura Romero, Madrigal, Enrique Sánchez Alonso, El Negrumo le compuso El Gallo de Oro, Felipe Bermejo, Al Morir la Tarde. A Luis Pérez Mesa cantó por última vez en el bar Teacapán de Guasave. Murió el 9 de junio de 1981.
Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Su herencia musical es compartida por su familia, pues todos sus hermanos, Emilio, Luis, Moisés y José Antonio, fueron también cantantes. Lamentablemente no fue sepultado en su natal Sinaloa. Sus restos descansan en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, junto a la tumba de Javier Solís y lejos de la banda. Pero hoy, al igual que ayer, la gente mide su dolor con los sufrimientos y su amor con las Isabeles. La gente eleva su ánimo con los Vergelitos y Rosita de Olivo. Del mismo modo siguió los pasos artísticos de su padre y su hija, Elisa Pérez Mesa, a quien en Sinaloa llaman la trovadora, así como su hijo Jorge Luis Pérez Mesa. Sobre Luis Pérez Mesa, la Universidad Pedagógica Nacional, hoy UPES, publicó en 1992 el libro Y sigue la yunta andando, de Hernando Hernández, y Difocur Sinaloa en el 2001 El amor de las Isabeles, de Leonor Mena. Actuó en los siguientes films: Juan Charrasqueado, 1948, Allá en el Rancho Grande, 1949, Mariachis, 1950, Mi adorada salvaje, 1952, El hombre del alazán, 1959, Cuando se quiere, 1959, y Las cuatro milpas, en 1960. Muchos le decían el de Tacuchamona, pero todos lo conocemos simplemente como el trovador del campo. Las mujeres recuerdan sus amores con el pájaro prieto, Modesta Ayala, a los ángeles del cielo y ojitos aceitunados. Todavía Luis Pérez Mesa enardece cariñitos con dos seres que se aman, incendio, desconsuelo, con la india bonita y aún alborotada pretendiente con el toro palomo, y exalta la algarabía de la raza con el muchacho alegre. Viva Luis Pérez Mesa a sus 90 años de haber nacido, donde quiera que haya nacido. También nos cantó el abandonado en 1949, Mi tierra mexicana en el 51 y El aeroplano en el 52, El barzón, Juan Charrasqueado, La calandra, La ley del monte, El muchacho alegre, Mi prieta chula, Sacó la mano, Mi preferida, Es imposible, Gavilán pollero. El trovador del campo tiene ya su museo y ahora se inaugura una escuela de arte con su nombre, La tierra que lo vio nacer. Reconocido en su faceta de cantante y actor de la época de oro del cine mexicano, el sinaloense Luis Pérez Mesa dejó a lo largo de su carrera un gran legado en el séptimo arte y la televisión mexicana, pero también en la música plasmó su huella al ser un destacado cantautor, autor de las melodías El Sauce y La Palma, La India Bonita, Los Vergelitos, Valentín de la Sierra y Las Isabeles. Respecto al barzón, a pesar de que se le haya atribuido su autoría, su hija nos confesó que la letra no es de él, pero le puso la música y la hizo famosa internacionalmente. El artista tiene un rincón para recordarlo. Se trata del museo ubicado en Cosalá, que se inauguró el 20 de junio del 2009. Este recinto está integrado por prendas de vestir, fotografías, premios, discos de acetato, reconocimientos y documentos personales. A esto se suma que el 25 de octubre se inaugura en Cosalá una escuela de artes con su nombre. Ese día estarán dos de sus hijos, Elisa Pérez Mesa, quien ofrecerá un concierto muy especial con los grandes éxitos de su progenitor y Julio César Pérez Bojórquez. Todos estos reconocimientos que se le hacen en Cosalá a mi padre se hace con el apoyo del ayuntamiento. Para mí es muy grato que ahora, aparte del museo, vaya a haber una escuela de cultura y arte que lleve su nombre, indicó Elisa Pérez Mesa. El trovador del campo tuvo 13 hijos, de los cuales le sobreviven 10. Nació en la Rastra Cosalá, se inició en la música en 1931 con el grupo Chico y Nacho, profesión que le atribuye un gran número de distinciones. Para mí, mi padre tenga un museo en Cosalá es una doble satisfacción, primero como hija, porque se trata de mi padre y es recordarlo en la tierra que lo vio nacer, y segundo como sinaloense, porque él con sus obras y su talento es el artista que mejor ha representado la música de nuestro estado. De hecho, Mazatlán, y un poco antes de que formara la sala de Cosalá, abrió un museo, Casa de los Pérez Mesa, bajo un concepto distinto. Era otro tipo de proyecto, porque constituía en sí un centro cultural con foro musical, café, cineclub, espacio infantil y talleres, todo organizado en torno al espacio de música. Desafortunadamente se tuvo que cerrar. Fue una bonita experiencia de 4 años. Resaltó que si bien se le ha hecho algunos homenajes a su padre, el Estado está en deuda con él todavía.
Sinaloa le debe mucho. Si creen que le hacen falta homenajes a mi padre, en Sinaloa lo que siento que le hacen falta reconocimientos históricos. No es posible que su música y en otros lugares sí la conozcan a todo su legado y las aportaciones que hizo a la música. Su papel como voz de los principales folcloristas de México, la voz con la que fue reconocido en Nueva York, en Madrid o en Puerto Rico, y aquí no se le da la distinción que se merece. Estamos fallando los historiadores y mucho más los actores. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.